Hola a todos, bienvenidos a esta quinta parte del curso. Bien, tenemos ya esto perfecto acabado. Vamos a duplicar este escenario, ¿vale? Lo hemos duplicado, bajamos el nivel de subdivisión a 1 y le damos a Del Higger. ¿Vale? Así tenemos el modelo en low poly, solo en, en un nivel de low poly. Esto es lo que vamos a exportar ahora. Desde aquí, en Tools, vamos a Export y exportamos este modelo, ¿vale? Le ponemos LOW. Vamos a guardar. Vale, perfecto. Ahora vamos a Google. Y vamos a irnos a Sketchfab para subir este modelo. Vamos a Upload. Vamos aquí. ¿Vale? Y vamos a buscar el modelo el archivo que, hemos, que acabamos de guardar y lo vamos a cargar abrir vamos a continuar aquí le ponemos un nombre vale le ponemos una categoría de momento le damos a continuar sin poner nada más porque esto, esto ya es para publicar el, el trabajo Bien, el motivo de importar eh, el objeto en low poly es porque Sketchfab, a pesar de ser gratuito, también tiene una versión de pago. Y a veces si nos pasamos de un peso determinado, no podemos subir el modelo. Así que como usamos una versión libre, eh, subiremos el modelo en low poly. Vale, perfecto, tenemos ya aquí el modelo con la, el color eh, puesto. ¿De acuerdo? Vamos a 3D Settings. Y ahora vamos a cargar eh, algunas cosas como el mapa de normales o el mapa de oclusión ambiental. Vamos a texturas, aquí materiales. Veis que en base color tenemos esto, lo tenemos vacío, podemos perfectamente irnos a base color, importar texturas y poner el color. Vale, en este caso vemos que está girado, el color, el color eh, original. Así que vemos que la orientación está mal. Sencillamente lo que sucede es que muchas veces se exporta girada la textura. Vale, para cambiar esto, nada, vamos a un momento a las texturas que hemos creado, vale, tanto color como ambient occlusion como el mapa de normales, los vamos a abrir en Photoshop, vale, vamos a imagen, rotación de la imagen y voltear lienzo en vertical, tanto este... Como estos dos. ¿Vale? Y el mapa de normales. ¿Vale? Vamos a guardar esto encima de los que ya teníamos. ¿Vale? Si veis que pasa esto que se, se gira la textura, pues bueno, sencillamente es que a veces se exporta, se exporta mal También se puede desde ZBrush, cuando vamos a textura, tenemos aquí una textura cargada, por ejemplo, tenemos el color Desde aquí también podemos, ¿veis? girar la textura, ¿vale? Bien, no sé si he guardado esta de aquí también. Vamos a ver. Vamos a Sketchfab. Vamos a volver a cargar esta textura. Esta la podemos eliminar desde aquí. Vale, cargamos el color, perfecto. Vamos a Normales. ¿Vale? Para que ya tenga un poco esta textura y ambient occlusion. ¿Vale? Como veis, no vamos a usar muchos mapas porque lo que vamos a hacer, sobre todo, es trabajar en lo otro. ¿vale? Veis que la ambient occlusion, si es muy potente, como veis aquí, se puede bajar ¿vale? que no, y que no quede tan, tan intenso. ¿Vale? Aquí ya tenemos eh, esto cargado y ahora lo que tenemos que hacer ya en Photoshop es ver dónde están las texturas de emisoras de luz, como, como este, este azul o el amarillo vale que habíamos dicho. Y desde ahí seleccionar solamente esas partes, ¿vale? Bien, ya tenemos la textura abierta en Photoshop, ¿de acuerdo? Y aquí lo que se trata es de saber dónde están eh, esos elementos que son los que van a, a emitir luz, ¿vale? En este sentido, como habíamos comentado, en la, en la imagen, en la escena, tenemos tres puntos que son los que van a iluminar esta escena, que son los, estas esferas de aquí, ¿vale? Que serán como luciérnagas, que son de color azul, azul cielo, ¿vale? Luego tenemos la lámpara, que tiene las partes amarillas de aquí, que serán las que van a emitir luz, ¿vale? Amarillas, y luego tenemos las partes inferiores de las setas que tenemos eh, aquí, vale, que son de un color, pues bueno, muy parecido al de las setas eh, o en, bueno incluso del, del mismo color, vale. Entonces eh, esta parte será un poco más complicada, pero bueno, esto vamos a ver que es muy fácil e incluso vamos a saber cómo cambiar eh, el color de la luz en, en Photoshop, vale. Así que bueno, primero empezaremos por los más fáciles que son las bolitas eh, azules, vale. Si vamos a Photoshop Veremos que aquí tenemos un componente azul, que es el, eh, el agua, y luego tenemos estos otros elementos de aquí, tanto este, perdón, tanto este de aquí como. como estos de aquí, ¿vale? Que son las esferas que vamos a tener que, eh, que coger, ¿de acuerdo? Podemos dar un vistazo a ver si hay más elementos azules. Este elemento de aquí sería el personaje pequeño, así que tampoco. Así que por pura lógica tenemos que elegir estos elementos de aquí, ¿vale? Así que vamos un momento a la capa de color y yo esto ya lo tengo cogido, ¿vale? Tengo ya los elementos, como veis, por separado, ¿vale? Eh, simplemente para hacer esto, pues bueno, tenéis que ir a, a la capa de, de color, obviamente, y con la varita esta mágica, por ejemplo. Y la tecla Shift para sumar, ¿vale? Vamos sumando selección. Tanto estos como estos de aquí, como estos de aquí. Entonces vamos mirando si quedan eh, algunos elementos por algún lado, separados. Vemos que no. ¿Vale? Así que haríamos una, una capa nueva. Y esto lo copiaríamos, ¿vale? Vamos a la capa de color, control C, vamos a la capa nueva, control V. Así tenemos pues, por separado lo que serían estos elementos, ¿vale? Como digo yo, ya, esto ya, ya lo he hecho. Los tenemos aquí. Pero bueno, lo mismo, podríamos hacer ahora una capa nueva, ponerla debajo, poner la capa nueva eh, con un fondo negro, ¿vale? Para separar estos, estos elementos de aquí. Bien, otro de los elementos que tenemos también, como decía, que teníamos que coger es la, la parte de la, de la lámpara. ¿Vale? Aquí la tenemos, que son estos puntos amarillos. Así que vamos a Photoshop y hacemos eh, lo mismo. Vamos un momento a la capa de color. Y analizamos, eh, perdón, analizamos esta textura, ¿vale? Ponemos el zoom y ya vemos que hay unos elementos eh, amarillos bastante claros que son estos de aquí, ¿vale? Luego más abajo tenemos otro elemento un poco más perdido que está aquí, ¿vale? Así que tenemos eh, este de aquí y estos de aquí. Vamos a coger la varita mágica y hacemos lo mismo que antes, ¿vale? Acercamos un momento. Cogemos la varita mágica y cogemos este de aquí. Con la tecla Shift sumamos selección. Este de aquí. Y vamos, vamos abajo. Y cogemos este de aquí. ¿De acuerdo? Eh, y con cuidado, si algunas veces os pasa esto, vale intentar coger solamente la parte amarilla. Podemos coger el, el lazo y quitar un momento esta parte que no queremos que se ilumine la parte esta de aquí, que serían, creo que serían los. Los palos estos que hay en la, en la escena, ¿vale? O los árboles. Pueden ser los árboles, sí, porque hay dos. Así que serán los árboles. Vale, bien, tenemos las partes amarillas cogidas y hacemos lo mismo, ¿vale? Hacemos una capa nueva. Vamos a la capa de color, control C, vamos a la capa nueva, control V. Y tenemos las partes también amarillas colocadas, ¿vale? Voy a quitar un momento esto. Bien, y ahora por último tenemos eh, que coger las partes eh, inferiores de las setas. Y aquí quizás tenemos un poco más de dificultad porque son del mismo color que las setas, pero por pura lógica también, si ocultamos todo, vamos a ver que se trata de estas zonas que están encima de las bases eh, blancas. Nosotros hemos hecho las setas, como podéis comprobar. La parte eh, superior está manchada con las manchas de estas eh, amarillas. Y debajo, a ver, voy a quitar un momento esto. Ahí. Para que lo podamos ver bien. Ahí está. Vale, bueno, como decía, por debajo de las setas tenemos eh, el tronco, que es blanco, y la parte inferior, que también la hemos puesto en otro poligroup, pero que en este caso es del mismo color que la seta. ¿Vale? Eh, esto lo podemos cambiar perfectamente en Photoshop y elegir que esa zona eh, tenga otro tipo de iluminación, ¿de acuerdo? Así que para ello vamos a Photoshop. Vale, también tenemos que tener claras eh, claro, para hacerlo más fácil, cuántas setas hay. En este caso hay creo que 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hay 12 setas, así que tenemos que encontrar las 12 selecciones, ¿de acuerdo? Vamos a la capa de color. Y ya vemos, por ejemplo, que aquí tenemos una. Vale, esta zona de aquí. Luego aquí no hay ninguna. Por aquí tampoco. Dos. Vale, cuidado con esto también, lo de antes. Vamos a quitar esta zona que no nos interesa. Vale, dos, tres. Tenemos ya tres partes seleccionadas. Cuatro. 5, 6 y también quitamos la parte que no nos interesa. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Vale? Ya como veis, abajo no hay nada más. Estas son las partes eh, inferiores de las setas. Así que ahora hacemos lo mismo. Vamos a hacer control C, hacemos una capa nueva, control V. Y hemos pegado las, las setas. Vamos a subir esta capa un momento. Ahí. Vamos a ocultar esto. Y ahí está. ¿Vale? Aquí tenemos ya por separado las partes que van a, a emitir luz. Y ahora lo que os comentaba, voy a quitar un momento también todo lo que sobra. Vale, son las partes amarillas. Estas son las setas. Y esto es el, digamos que las luciérnagas o las luces que están en el flotando. Vale, bien. Esto ya lo podemos eh, eliminar perfectamente, la capa de color. Y ahora, eh, bueno, básicamente lo que decía se trata de elegir el color de las setas. Lo otro ya nos parece bien, ¿vale? Queremos que el, el faro ese que hay, la luz, tengan este tipo de luz amarilla, queremos que las eh, luciérnagas o esferas de luz que están flotando tengan esta luz. Y las setas, sí que queremos quizás cambiarles la, el color, ¿vale? Así que vamos a las setas, damos eh, clic, doble clic aquí y en su preposición de color le ponemos un color, pues, distinto, vale, vamos a poner un color así bastante brillante, como este mismo, bueno, o el sino el que queráis, vale, le damos ok, ok, y ya está, tenemos que guardar esto ahora, eh, en formato png, por ejemplo, o jpg, vale, vamos a poner aquí, por ejemplo, emisor, yo le pondré 2 porque ya tengo otro creado de antes, y damos a guardar, vale, ok. Vamos a volver a Sketchfab. Aquí tenemos eh, Sketchfab. Y antes de poner la capa, el, la capa de, de emisor, el material de emisor, vamos un momento a Lighting y vamos a bajar el brillo de toda la escena, ¿vale? Para que podamos ver, ver bien el efecto. Lo bajamos bastante. Vamos a la capa de materiales y en capa de emisor le damos a ON. ¿Vale? Perfecto, vemos que se ilumina todo, pero ahora necesitamos poner pues, el, el mapa. Vamos aquí. Y importaremos el emisor, ¿vale? El emisor que hemos hecho. Le damos a abrir y ya tenemos la zona eh, iluminada, ¿vale? Ahora, para que esto quede mejor todavía, vamos a, a Post Efectos y en Bloom le damos a Off, perdón, a On, ¿vale? Para activarlo. De esta forma ya vemos que empiezan a brillar todos los materiales que hemos puesto, ¿vale? Las partes inferiores de las setas, la luz que está ahí ubicada, ¿vale? Y las esferas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a dejar un momento esta parte del, del curso aquí y ahora en el, en la, en el último vídeo pues ya vemos cómo sacar totalmente la, la imagen a través de Sketchfab y sacar un, un buen modelo. ¿Vale? Así que dejamos esto aquí. Hasta ahora.